Bueno, tenemos aquí tres generaciones que han viajado, generaciones que han viajado en este pedazo de Mercedes, ¿que de qué año es? Es del año 72, de mayo. ¿Y el modelo? Es un 300L 3.5. ¿Ha sido siempre suyo desde que salió del concesionario? No, este coche era de la familia Benjumea, de Sevilla. Y entonces era del Marqués de Guadalhorce y hace unos años lo compré y está perfecto. ¿En qué estado estaba perfecto entonces? Perfecto, lo habían restaurado y estaba en perfecto orden de marcha. ¿Tiene más clásicos usted en su poder? Alguno que otro, ya está, pero de eso no hablamos hoy, si no parece muy, muy poco modesto. Mira, esto es la joya de la corona entonces, para traerlo hoy aquí a Torremolinos. Sí, esta es la joyita de la corona, sí, sí. Cuando te ven con tu abuelo en el coche, ¿qué te dicen? Pues que qué suerte tengo. ¿Pero de tener este abuelo o de tener el coche? Más del abuelo, creo. ¿Y tú eres de la segunda generación? ¿Tú quién eres en esta familia? Yo soy uno más en la familia. ¿Pero vienes en este coche también? ¿Vienes en este coche también? Vengo de compañero, de copiloto. Tiene mucho coche clásico. ¿Tiene más clásicos, me está diciendo? Sí, yo tengo más, algún que otro clásico más. ¿Por qué no los has traído hoy? Porque los tengo en Madrid, ja. Y un poco lejos. Bueno, pero es un paseíto y además la gente se queda mirando, lo que eso sí, evitamos provocar accidentes por la carretera, ¿no? Hoy con el ave y el indio, pues es como más comodillo venir. Pero bueno, ya te digo, no, pero gracias a mi amigo que tiene lo suyo, pues disfrutamos de esta maravilla y de esta joya. Pues que disfrutéis. Igualmente para todos. Y enhorabuena por el evento. Bueno, cuéntanos la historia de este maravilloso coche que traes desde Ibiza siendo brasileño, Kiko. Buenos días, pues mira, eso es, yo soy enamorado por ese modelo de coche. Ese coche de origen fue un coche militar y en Ibiza lo hicieron, creo que en los 80, lo utilizaban allí para paseos por la isla. Y yo, por ser enamorado del coche, muy difícil de encontrar aquí en la provincia, entonces me marché a Ibiza para ir por el coche. Me fui hacia Denia, ferry, recogí el coche no estaba en buen estado, tuve que traerlo para acá y restaurarlo. Ah, pero tú vives aquí. Yo vivo aquí, yo vivo aquí. Vale, entonces el coche lleva en Málaga 5 años. Lleva en Málaga 5 años, eso es. ¿Y has tenido que meter mucha inversión, supongo? ¿Es fácil encontrar piezas para recambiar, para restaurar este coche? Pieza de metal no es tan fácil, chapas, ese tipo de cosas no es tan fácil. Pero mecánica ya es más sencillo porque utiliza la misma de Volkswagen de toda la vida. Entonces. Kiko, tú eres brasileño, ¿tienes más joyas de estas en tu poder? Sí, tengo más algunas. Yo soy un aficionado por los Volkswagen y tengo algunos, sí. ¿Y por qué has decidido traer a esta concentración de Torremolinos este Volkswagen en concreto? Porque mira, yo vivo por la zona, yo vivo en Almádena y hace 9 años que vivo aquí y nunca he estado en esa concentración. Siempre por tema laboral, siempre estaba trabajando y hoy no me la puedo perder. ¿Le das brío a este coche por la carretera o no corre mucho? Bueno, ese llega a sus 140, 150 llega. Gracias, que disfrutes de tu primer año en la concentración. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno. Salvador y Antonio, conocidos por todos, Antonio López Chica y Salvador Balbuena. Contadme la historia de este Ford. ¿Es un Mustang? Mustang del 63. ¿Cuál es la historia? La historia es de una importación, este coche es un coche genuino americano y bueno, está en España, es una historia, estos coches tienen toda una historia de la carretera de las 6, de 60 y tantas de Estados Unidos, el prototipo de coche clásico americano. Salvador, ¿por qué lo tenéis como si fuera un matrimonio el coche? Pues somos muy amigos y lo tenemos a vendida. ¿Y esto cómo va? ¿Se reparte la custodia de una semana para otra, de un mes para otro, de concentración en concentración o cómo? Le haga falta lo cojo ahí, cuando me hace falta lo cojo yo. Ya está. ¿Habéis tenido que invertir mucho en reparar este coche, en restaurarlo? La restauración es muy cara, pero esto se hace muy poquito a poco y la suma de todo, mejor no decirla. ¿Pero nos puedes hablar del coche? ¿Cuántos caballos tiene, cilindrada y eso? O está mejor? El cilindro es un coche que tiene 6 cilindros, que es muy... muchísima potencia y bueno, los datos técnicos de verdad que no lo sé exactamente. ¿Pero lo sacas a menudo? ¿Lo sacáis a menudo por la calle, Salvador? No, para estas cosas. Las concentraciones de clásicos, ¿no? Claro, son no solamente estas, de Torremolinos, que organiza el ayuntamiento y nuestro amigo Salvador González, que es un máquina, que eso es nuestro presidente y el alma de todo esto.
Tenemos uno de los actos de preferia más esperados por muchísimos amantes de las joyas sobre cuatro ruedas. Sabemos que a ti también te gustan los coches y es que esto es uno de los eventos más llamativos que se celebran en toda la provincia en cuanto a clásicos se refiere. Bueno, pues buenos días. A mí me gustan los coches no en general, me gustan en particular, estos me encantan. Pero bueno, yo creo que es una atracción que todos los años podemos disfrutar los vecinos de Torremolinos gracias a, bueno, la representación la hacen ellos, pero son muchas las personas que están detrás. Me informaba el coordinador ahora mismo que son 114 coches, ¿no?, los que pasan hoy por todas las zonas, porque también discurren por zonas peatonales, todos están acreditados, todos tienen su documentación en regla, y bueno, yo creo que le dan una nota de color y también de estilo a esta preferia de Torremolinos y yo estoy desde luego encantada. No sé si el tiempo nos va a ayudar, pero bueno, ellos yo creo que lo han previsto todo. Están dispuestos a seguir adelante, cosa que yo les agradezco personalmente, porque son muchos los vecinos los que disfrutan participando en la caravana y viéndoles pasar. Así que bueno, yo solo deseo que, como todos los años, que yo creo que esta es la 29ª edición, por lo que me han dicho, todo discurra pues bien, que coman bien, que beban bien, que conduzcan bien y que se lo pasen fenomenal. Así que nada, con esto yo creo que tenemos que decir que comienza la Feria de Torremolinos. Principalmente de la provincia de Málaga, ¿eh?, porque hay algún otro evento en que viene gente de muy lejos, pero principalmente de la provincia de Málaga. Alguno de fuera, pero principalmente sí. Yo le he echado un ojillo, que a mí también me encantan los clásicos, y he visto alguno que no he visto en otras ocasiones. ¿Hay incorporaciones? Sí, sí, sí. Todos los años tenemos nuevas incorporaciones. Este año no hemos batido el récord este año de coches, pero andamos cerca de la máxima afluencia. Y sí, efectivamente, los amantes de los clásicos son muy caprichosos, ¿no? Y no paran de, algunos insistentemente, de adquirir coches nuevos. Y claro, es todo un placer para los orgullosísimos dueños que la gente vea lo que disfrutan con estas maravillas. Bueno, yo espero como en las ocasiones anteriores. Yo creo, he estado recordando ahora y yo creo que no he faltado en ninguna. O sea, he venido a las 29, yo voy a algunas otras concentraciones, pero esta para mí se ha convertido en un clásico, porque además es de felicitar a la alcaldesa y a las fuerzas de que nos dirigen por la ciudad, porque es el sitio donde se organiza mejor una concentración de esta de todas donde he estado. Salvador, el año pasado hicisteis un reconocimiento a la alcaldesa de Torremolinos como esa figura de alcaldesa, de gobernanta de la ciudad, pero hoy se lo vais a hacer directamente a ella como persona. Directamente a ella como persona. Yo no sé si la alcaldesa había nacido cuando empezamos, somos la 29 edición, no habría nacido o andaría, estaba a punto de nacer. Pero desde antes de alcaldesa, de cuando era estudiante de Derecho, ya venía su padre, un grandísimo aficionado, fundador de este club. No está hoy con nosotros por motivos de salud, desgraciadamente. Su tío nos apoyó muchísimo, el ayuntamiento se volcó con nosotros y ella, desde que se incorporó a la cooperación, ha sido una firme valedora de los coches. Curiosamente, le gustan los clásicos, los coches modernos creo que no le gustan, lo cual demuestra su gran gusto. Pues entonces, a pesar de que la policía local es magnífica, que aquí hay una serie de establecimientos que sin su apoyo no saldría, tanto a la Carihuela como en calle San Miguel, que esto es un equipo donde trabajamos un montón, que tenemos un presidente que tiene una paciencia infinita con nosotros, que tenemos a Esteban Artacho, después de Juan Luis Palú, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Andaluza y la Española, y que tiene aún más paciencia, ¿no? A pesar de eso, quien tiene que ser paciente con nosotros no es solamente el Ayuntamiento de Constitución, sino la persona. Y este año le queremos reconocer a Marga del Cid, no a doña Margarita la Ilustrísima, esa labor, y le vamos a entregar a través del señor presidente un pequeño recuerdo, es un Jaguar que se llama SS100... a doña Marga del Cid, y como dice aquí, por su colaboración con el Club Sud Europa permanente, que tenemos esa colaboración permanente. Marga, quiero que lo aceptemos a título personal, además del ayuntamiento.
que como he dicho, aquí hay dos presidentes con una trayectoria en el mundo de los clásicos magnífica. A don Esteban le hemos hecho un homenaje, se merece varios más. A don Juan Luis Palú, que además creo que es pediatra de los niños, de todos los que estamos aquí, un ilustrísimo, no le hemos hecho hasta ahora ningún homenaje público de esta índole. Y Marga, doña Margarita, como era, se ha ofrecido, gustosa y alegre, a ser ella quien le entregue este reconocimiento a don Juan Luis Palut Pérez, que dice, en reconocimiento a su dedicación al mundo de los clásicos, Torremolinos, San Miguel, septiembre 24, y una placa que en un alarde del club, de dejar al tesorero temblando, le hemos puesto hasta el marco, Juan Luis. ¿Serías tan amable uno y otro hacerle entrega? Y muchísimas gracias, Juan Luis, por tu paciencia con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marga, gracias, Esteban, por prestarte esto. Gracias.